Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Recátate al descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor. Concédeme tu luz que me ilumine, como ilumina el sol. No.
A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, abre a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijo de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Gracias.
el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, y el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Por la entrega de misericordia de nuestro
Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones, y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, de la dulzura y esperanza nuestra. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Damos la bienvenida a la peregrinación Gamesa, planta de cereales. Pedimos por ustedes, por sus familias, su trabajo, todas sus necesidades e intenciones. Qué bueno que año con año se organizan para venir a expresar su amor y su cariño a la Santísima Virgen de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo el Señor, porque María de Guadalupe siempre nos conduce a Jesús, a seguirlo, a hacer de Él el centro de nuestra vida. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Oh,
Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Caigan ante Dios todos los dioses. Amén, Señor. Amén. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra, muy encima de la tierra. Mucho más en lo alto que los dioses. Amén, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Estamos empezando el tiempo ordinario, que tiene dos partes desde hoy hasta el martes anterior al miércoles de cenizas, y luego desde el lunes después de Pentecostés hasta el sábado antes del primer domingo de Adviento. Es el tiempo litúrgico más amplio y se utiliza el color verde, que simboliza esa esperanza en un mundo mejor, esa esperanza de que se construya el reino de Dios en esta tierra. Y en la carta a los Hebreos, en este texto que hemos escuchado, hay tres cosas que quisiera resaltar. Primero, que Dios ha estado en continua comunicación con el hombre. En el Antiguo Testamento, a través de los profetas, también con los patriarcas, con los jueces, etcétera, con distintos personajes del pueblo de Israel para transmitir ese mensaje al pueblo. Y ahora se ha comunicado a través de su Hijo. Y esto es algo que debemos reflexionar. Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha comunicado todo lo necesario para nuestra salvación. Ya no hay necesidad de que Dios nos comunique nuevas cosas, porque ya todo lo que tenía que decirnos lo ha dicho a través de su Hijo. Luego, este Hijo encarnado ha efectuado la purificación de los pecados y se sentó a la diestra de Dios para estar intercediendo por nosotros. Y en esto también lo que brota de aquí debe de ser la gratitud, de que Él, a pesar de todas nuestras fallas y a pesar de nuestros defectos, nos perdona y nos da su gracia para seguir adelante y no desfallecer en el camino de esta vida. Y por último, este Hijo es superior a toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas y Él sostiene en su existencia a todas las cosas. Por lo tanto, hay que tener confianza en Él. Él es Dios y no nos va a abandonar. A veces nosotros, o hay personas que tienen confianza en ciertos ritos, en la magia, en la lectura de cartas, en tales o cuales cosas que no son Dios. Nosotros confiamos en Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Por lo tanto, Él es superior a todo. Y vemos en el Evangelio que después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús va a Galilea para predicar. Este arresto de Juan es como anticipo de lo que luego sucederá con Jesús, que será entregado a sus enemigos. Y vemos lo primero que Jesús empieza a predicar, que está resumido en cuatro frases
que aquí se presentan. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo, es el tiempo oportuno, la plenitud de los tiempos que viene con el Hijo de Dios. Ese tiempo que esperaba el pueblo de Israel, ese tiempo que es el definitivo y que hay que aprovecharlo plenamente. Luego, el reino de Dios está cerca. Jesús, a lo largo de su ministerio, va a predicar sobre el significado de este reino de Dios. Muchos israelitas pensaban que el reino de Dios era de tipo político, de tipo material. Pensaban en la restauración del reino de David y pensaban en la perspectiva de que ese reino de Dios era solo para Israel, pero Jesús va a tener una visión muy distinta de lo que es el reino de Dios, un reino espiritual, un reino de entrega, de justicia, de paz, de amor, de fraternidad, de unidad. Luego viene la respuesta que debe de tener el que escucha la palabra: conviértanse y crean en el Evangelio. La conversión, que significa decidirnos por Jesús, tenerlo a Él como centro de nuestra vida. Y a eso debe de ser esa, en eso se concretiza esa conversión, que no solamente es la conversión de cuando uno está alejado de Dios y empieza a conocerlo y empieza a amarlo, sino además tenemos que tener esa actitud de conversión constante, porque siempre podemos acercarnos cada vez más a lo que Jesús propone, a lo que Jesús vivió. Y luego dice: crean en el Evangelio, en esta buena noticia, porque Él va a dar una buena noticia. Hay algunas veces que los que predican la palabra de Dios lo hacen a través de regaños, y pues aquí Jesús lo hace de manera diferente. O sea, es una buena noticia que se propone para todos. Y esa buena noticia, pues, es el mismo que ha venido a este mundo para darnos vida nueva. Y luego vemos el llamado de los primeros discípulos. Aquí hay tres características de esa llamada. Primero, hay una mirada de Jesús, una mirada de fe, una mirada de amor, una mirada que elige, que saca de en medio del pueblo a la persona para algo distinto. Después, otra característica es que Jesús tiene la iniciativa, a diferencia de lo que sucedía con los israelitas en ese entonces, en donde ellos, los discípulos, elegían al maestro. Aquí Jesús es el que elige a sus discípulos. Él es el que tiene la iniciativa. No es cosa de decisión personal, sino es un llamado de Él. Nadie puede andar por los caminos de Dios si primero Dios no anda por los caminos del hombre. Y luego hay otra cosa, que es la urgencia que tiene este llamado.
no tolera tibiezas, dudas, que a lo mejor después me animo, sino Dios llama, pero exige una respuesta de parte de los discípulos. Y aquí vemos que Él llama y los discípulos rápidamente responden. Ciertamente aquí está resumido, seguramente fue un proceso mucho más largo el de los discípulos, pero al resumirlo el evangelista está indicando pues esa urgencia en la respuesta. Y luego vienen cuatro características que deben de tener los discípulos de Jesús. Primero es la fe, o sea, una confianza plena en Jesús. Ellos ciertamente no sabían lo que iba a implicar ese seguimiento. No sabían que eso implicaría para ellos pues una entrega total y en la mayoría de los casos incluso dar la vida por Jesucristo. Pero ellos ponen su confianza en Jesús y siguen su camino, lo siguen a Él. Después, la segunda característica es el desprendimiento. Ellos dejan su oficio, dejan su familia, dejan a sus padres, dejan todo lo que implicaba su modo de vida, y empiezan una cosa distinta. Pero viene la tercera característica, que es el seguimiento, y en eso está puesto el acento. Porque si ellos se desprenden de todas esas cosas, es por un bien mayor, y ese bien mayor es el seguimiento de Jesús, que pues no es el conocimiento de una doctrina, que solamente la doctrina que Jesús va a enseñar, sino es algo más grande, es una forma de vida, es una experiencia, seguir el mismo camino de Jesús. Y por último, la cuarta característica es el dejarse hacer. Yo los haré, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y este dejarse hacer de parte del discípulo es un proceso que dura toda la vida, porque nunca hay un discípulo ya perfecto, total, terminado, sino que siempre el discípulo va creciendo en distintos aspectos de su entrega a Jesucristo. Pidámosle a la Santísima Virgen, la perfecta discípula del Señor, que nos ayude a todos nosotros a ser sus discípulos. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él, y después de cada petición vamos a decir: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos, su familia, su trabajo de Gamesa Plantas Cereales, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor.
Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres
creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, clamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos.
Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Carlos, con sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con el humilde San Juan Diego Cuauhtlatoacin y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Oh,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños que sus padres traen para presentarlos ante la Virgen,
bendecir también los objetos religiosos que ustedes traen y bendecirlos a todos ustedes que han participado en esta Santa Misa. Dios nuestro, que tu pueblo reciba el fruto de tu santa bendición para que pueda rechazar cuanto lo daña y encontrar lo que desea por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén.